Vuelvo a Bernal, el crimen del motociclista. Hay novedades, Romina. Sí, Dani, tenemos información de último momento porque hay dos detenidos hasta el momento por el robo y la muerte, el asesinato de este hombre de 49 años. Serían dos jóvenes, uno de 18 años y otro joven de 14 años con antecedentes aparentemente. Estuvieron realizando allanamientos, comparación de imágenes y pudieron detectar a estos dos jóvenes en Villa Itatí hoy a la madrugada. Estamos esperando más información, pero repito, estaría involucrado un joven de 14 años, menor de edad, en toda esta situación que aparentemente, según nos dicen, sería quien habría disparado a Hernán, a este hombre de 49 años que estaba circulando aquí por la zona en su moto y es abordado por estos delincuentes. Estamos esperando más información, pero esto es noticia de último momento. Así que repito, dos detenidos, dos sospechosos por el asesinato de este hombre aquí en Bernal. Ahora qué locura, ¿no? Estremece lo que pasó y también estremece escuchar esto que nos cuenta Romina con los dos detenidos, uno de 18 y otro de 14, que además sería el asesino. Bueno, habrá que comprobarlo eso, pero fíjate, dos adolescentes, dos chicos que se transformaron en tremendos desgraciados, como decíamos hace un rato, capaz de matar sin dudar un segundo a una persona por nada, por absolutamente nada. No hay justificación para ningún crimen, pero se intentó defender con un casco. O sea, fue una reacción instintiva. Le disparó en el pecho, adelante de toda esa gente que podría haber muerto también, que iba en el colectivo. 14 años, 18 el otro. Bueno, 14. Qué cimbronazo este caso como para también poner el foco en esto, ¿no? Siempre se lo decimos y lo venimos repitiendo hasta el cansancio. Cuando esto va a estar en la agenda de las campañas y se lo dijimos a todos los que estuvieron, ¿no? Y me parece que esto merece estar también en la agenda de las nuevas autoridades, porque no puede pasar más. O sea, vos fijate el nivel de locura. Mirá cómo le dispara adelante de un colectivo repleto de gente que camina y que se detiene diciendo, esto está pasando realmente, porque no lo podés creer. Y fíjate, 18, 14 años, que te matan por nada, por una moto, que qué barbaridad, ¿no? No, la verdad es un caso que, te repito, no es el único, ¿no? El caso de Morena antes de las PASO fue muy dramático, lo marcaba Romy recién. El motociclista de Panamericana, que murió hace un año también. Es decir, esto no es nuevo, por supuesto. Pero lo que tiene este caso es el impacto de ver el hecho como si fuese una película. Y no es una cámara de seguridad, no es algo que se ve de lejos, no es algo que filma después, no. Es una persona que está filmando en el momento con un celular desde un colectivo y la reacción de la gente alrededor. O sea, es el hecho es cruel, como tantos otros, pero pocas veces se vio con tanta crueldad lo que pasó. Con tanta crudeza, uh-huh. Con tanto realismo, mirá. Las reacciones de la gente en el colectivo también, claro. Le dan esa parte de... Sí, hay una mujer llorando. Sí, y el señor que dice, llorar. Qué hijo de... Y sí, ¿no? Sí, no es para menos, es realmente para... Y hasta un insulto quedaría poco para estos asesinos. Qué desprecio por la vida. Mirá, va a defender con un casco. Se da vuelta y le tira, pero tira, y le tira a él y tira como para... Le tira, o sea, en medio de toda esa gente. Y si erraba esa bala iba a... Hay mucha gente... Por ahí para uno que pasaba caminando por atrás. Sí, y además, sí. ¿Sabés qué estaba pensando? La secuela psicológica de todos los testigos. Mucho. Porque, ¿viste? Ese ataque de nervios que hay en el arriba del colectivo. Sí. Eso... Te termina generando un trauma post-estrés que... Seguro. Que debe ser gente que hoy mismo Alexis está ahí arriba del 148 yendo sí, a laburar. Pero que no puedes dormir después, o sea... Pasando por la misma esquina. Te cambia la vida. Obvio. Ser testigo de un asesinato. Claro que sí. Sí, sí. Y cómo volver a subir al colectivo y pasar por el mismo lugar, hacer el mismo recorrido. Y si hoy me toca a mí, puede decir cualquiera de esas personas. Realmente. Obviamente no tiene por qué ocurrir exactamente en el mismo lugar. Y viendo esto... Obvio que estamos todos en riesgo, puede pasar en cualquier lado, yendo en una moto, en un auto, caminando. O sea, te pueden matar por nada en cualquier esquina del Gran Buenos Aires o incluso de la ciudad. Pero este también, ¿no? Es un tema que merece prioridad desde hace mucho y todavía no la tiene.